y pedirle a Jesús que venga a vivir dentro de nuestro corazón. Amada persona que nos escuchas, si nos estás sintonizando en este momento, si tú estás detrás de estas palabras, si estás ahí dispuesta con tu corazón para que el Señor te hable, para ver de qué se trata esto, pues te quiero decir que no te vayas, porque el Señor tiene algo para ti. Tú tienes que reconocer al Señor como tu único Rey y Salvador y decirle ahí en donde tú estás: Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Rey y Salvador. Te necesito, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida pasada. Te pido perdón y que renueves mi corazón hacia ti. Que me hables y me muestres tu palabra. Te pido que reines en el trono de mi corazón y me hagas ser una persona agradecida, una persona llena de ti, diferente. Te entrego todo lo que soy en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tú le has recibido con esta oración, querida persona, si tú no lo habías hecho, y ya estás iniciando tu relación con Dios. Porque déjenme decirles, hermanos, que en un principio Adán y Eva pecaron. Ellos tenían una relación directa con Dios, pero al momento de dar lugar al pecado, a mentir, a desobedecer, se cortó esa relación. Fueron expulsados del paraíso, pero Jesús vino a restituir eso, vino a que nosotros seamos aceptos delante del Padre y le llamemos Padre y Él nos llame hijos. Nos hizo aceptos a ser llamados hijos de Dios juntamente con Él, porque Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús murió, dio su vida por nosotros, se entregó, dio la gran comisión a los apóstoles. Él buscó cómo servirle al Señor. Asimismo, Jesús buscó una relación con Dios. Él, siendo Hijo de Dios, enviado para salvación nuestra y redención de nuestros pecados, Él buscaba orar. Por eso, al principio del programa, les mencionaba que Jesús oraba. Nos dijo cómo, nos dijo dónde y nos dijo a qué hora. Lo mejor y la oración más fuerte es buscarlo de madrugada, temprano. ¿Por qué? No es que tenga algo mágico o especial esa hora. Simplemente no hay nada y no hay nadie. Es muy poco común encontrar a personas despiertas en nuestro entorno a esa hora. Tú tienes un ritmo en tu casa, en tu hogar, querido hermano. Bueno, pues yo lo respeto, no englobo todos los casos dentro de mis palabras, pero la mayoría de las personas tenemos esa oportunidad, o muchas personas. Sin embargo, también puedes hacerlo a cualquier otra hora del día. Dios ve nuestros corazones, pero sí nos dice cómo, dónde. Madrugada lo tenemos antes de que salga el sol, que no haya nadie a nuestro alrededor. Y nos lo cita dos veces. ¿Dónde? En un lugar secreto, donde no estemos siendo expuestos. Asimismo, Jesús buscaba una relación con Dios. Jesús oraba. Nos dijo cómo, nos dijo dónde y nos dijo a qué hora. En Mateo 6:6 nos cita cómo. Jesús nos enseñó la oración fundamental en nuestra vida, el Padre Nuestro. Que si nosotros, querido radio escucha, querido hermano, lo desglosamos, nos vamos a dar cuenta cuán importantes son cada una de sus palabras y engloba todo. Es una oración tan completa, abarca todo. Entonces, Él nos dijo cómo orar. Primero, hay que santificar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Hay que alabarle, hay que bendecirle, hay que exaltar su nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Nos dice ahí, querido hermano, aceptar la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros, que cumpla su propósito conforme a su voluntad en nuestra vida. Así como en el cielo, las órdenes del Padre son ejecutadas, así sean aquí en la tierra. Y mucho de nosotros tenemos que entender esta oración. Es algo hermoso analizar cada una de las frases, porque vamos a encontrar la manera correcta de orar. Jesús nos dijo cómo. Nos dijo dónde. El lugar es apartado, el desierto. Se fue a un lugar desierto, un lugar solo. Les había comentado que el desierto es un lugar de poder, estar a solas con Dios, en nuestra relación, en una comunión íntima. ¿A qué hora? Nos menciona que aún siendo muy oscuro, en la mañana, de madrugada, inicia nuestro día. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad antes de que inicien los trabajos, de que se levanten nuestros hijos, de estar con nuestras actividades del diario, tenemos la oportunidad de buscar a Jesús, de encontrarle muy de mañana. Es algo hermoso. Hay mucho poder en la oración de la madrugada, mucho poder. Yo les comparto, había escuchado yo que los satánicos, porque sí hay gente satánica que le sigue a Satanás así directamente, también oran, ayunan y leen la Biblia. Algo que le llaman la Biblia, un libro, no es Biblia, lleno de tantas cosas que no vale la pena mencionar. Los satánicos durante toda la noche están orando, o sea, hablando con Satanás, están haciendo rituales, dando maldades solamente, pero durante toda la noche. Ellos son disciplinados, son constantes. Y nosotros, los que conocemos de Cristo, tenemos que aún serlo más. Pero si tú te levantas de madrugada, deshaces toda la obra del enemigo, todas las trabas que maquinaron él y sus espíritus malos, y los que tristemente humanos como nosotros, por los que murió Jesús, le siguen a él, tú lo deshaces en el nombre de Jesús, todo lo que ellos planearon para tu día. Tú atas todo lo que Él tenga destinado para ti, y el Señor te va a ayudar y te va a rescatar de cualquier traba en tu día. En ocasiones no nos salen las cosas. Cuando tú quieres actuar bien, dejar algo, un vicio, aportarte bien, renunciar al pecado, parece ser que se viniera una serie de cosas tremendas, pero el Señor es tu fortaleza y Él te libra. Si tú tienes una comunión con Él, si estás cerca de Él, el Señor te dará esa sabiduría para poder decidir y elegir. Te ayudará a vencer la tentación, dice en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Del diario tenemos que estar orando esta oración que Jesús nos dijo, esta oración principal, el Padre Nuestro, es del diario, y entenderlo, no solo repetirlo. Entonces concluimos este tema, mi relación con Dios, con los siguientes puntos. Vemos el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, aquí en su programa, Desde las Alturas. Dios les bendiga. Les dejo con este bonito tema de Marcela Gándara, Supe que me amabas. Hasta la próxima. Tu caso.
estoy aquí. Yo estoy aquí. Y usted, Señor, Dios te bendiga. Nos estaremos escuchando el próximo viernes. Solo por Radio Júbilo. Radio Júbilo es una producción de Hermanos Miranda García. Que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga de la Noche, mi Ministerio Informativo. Con las mejores voces profesionales.